una gran estrella de televisión en todo el mundo, no solo en México, pero a lo largo de su carrera también tuvo algunos riesgos. Ten cuidado, Teresa, porque no es un poquito para el La telenovela Tú o Nadie, en su tema musical de entrada, Corazón de Piedra, la da a conocer a nivel mundial. No sé sobrevivir, corazón de piedra, corazón. Mis temas de mi novela eran muy conocidos, entonces era doble el éxito. El actuar me daba, me abría, me proyectaba, pero el cantar me hacía tener la vivencia de tener el vivo. Lucía recorre el mundo para presentar su show Noches de Cabaret. En Beirut vive uno de los más escalofriantes momentos de su carrera. Bueno, llegamos a Beirut, estaba Tú o Nadie y era verdaderamente un ídolo, un ícono en ese momento, en ese país, por varias novelas que yo había hecho. Mi grupo, mi gente estaba ensayando y pusieron un carro bomba a mi empresario porque se enojó porque el otro me llevó a cantar. Son 100,000 personas esperando, tú no puedes hacerme esto, que no sé qué. Entonces, pues llegué, ¿no? Y me paré frente a un espejo y dije, bueno, pues me voy a morir. John Casablanca, director de la casa de modelos más importante de Estados Unidos, la convence para dedicarse al modelaje. Y me mandó llamar con un agente que quería verme en persona. Cuando me vio, le encantó. Pero cuando vi el ambiente de las modelos, a mí me asustó eso. Me salió León, Guanajuato, mi provinciana, y dije, no, ya me voy. Lucía regresa a México y se enamora del talentoso productor Pedro Torres. A Pedro yo lo conocí en los Estudios Universal. Nos enamoramos y de pronto pues salí embarazada. Ahora sí que me comí la torta antes del recreo y luego me casé. Cuando eres madre todo se olvida, todo cambia. El amor de madre es todo, es algo increíble. El nacimiento de su pequeño hijo causa expectación en todo el país. Chucho Gallegos. Me robó la foto, desgracia. ¿Y algo? Yo no sé cómo le hizo, sacó la foto y sacó la portada. Ese amor tan, tan rico, tan grande, tan extraordinario, como es el que le tengo a Pedro Torres Méndez. Lucía Méndez no descuida en ningún momento su carrera y logra un nuevo éxito en televisión, El extraño retorno de Diana Salazar. Hay dos muy queridas, Colorina y Diana Salazar. El extraño retorno de Diana Salazar, que era una mujer con poderes mentales. No te pierdas el lunes nuestra siguiente entrega. Nunca dejé de seguir mi camino. Claro que yo siempre extrañando a Televisa. Y yo, pero ¿cómo se atreve a ser el padre de mi hijo? Un trabajo de Fabián Pasos. ¡Bravo, Lucía!